hemos venido a denunciar penalmente al geo del grupo Clarín, Héctor Mañeto, como jefe de la asociación ilícita para la apropiación irregular del Canal 13. Junto a él, esa asociación ilícita conformada por los demás dueños del grupo Clarín. La sociedad argentina no conoce esto. No conoce el robo que hicieron de Canal 13, la complicidad y el del expresidente Menem, el desfalco que hubo contra el Estado, contra los trabajadores en sumas millonarias. Y nosotros decimos que es una asociación ilícita por la pluralidad de planes delictivos que fueron ejecutando. Una cosa que es muy importante para esta causa penal que nosotros tenemos es lo que hubo fue... lo que denunciamos es el encubrimiento de Menem y Clarín y los dueños del diario Clarín, el encubrimiento con el terrorismo de Estado. Este empresario había comprado unos 360.000 segundos cuando estaba la intervención de la dictadura, la Marina, en Canal 13, compró los segundos y pagó 3,5 millones de dólares. Cuando fue a reclamar los segundos, lo detuvieron, lo secuestraron, lo torturaron, lo tuvieron 3 años preso, le imputaron causa y quedó libre cuando vino la democracia, pero las causas quedaron. Alfonsín le reconoció esa deuda de 3,5 millones de dólares, le quiso pagar 1 millón de dólares, pero él no aceptó, quería todo, y se lo consignó judicialmente. Quiere decir que la democracia, Alfonsín le reconoció esa deuda que tenía Canal 13 con este hombre que se llama Reinaldo de Franco Fantín. Menem hizo oído sordo, no le hizo recuperar los derechos a este hombre, entonces estamos que fue un encubridor del delito de terrorismo de Estado. A la vez, los abogados... una parte del estado de abogados que era de pro Artear del Estado pasaron a ser abogados de Artear. Es decir, que ese juicio, esa demanda que tenía Fantín con Canal 13, con pro Artear Río de la Plata, la conocía perfectamente Clarín. Es decir, que encubrieron ese delito de terrorismo de Estado. Es decir, un desfalco millonario por ese lado, con este hombre empresario, contra el Estado, contra los trabajadores. Te digo contra el Estado también porque Menem en esos 10 años le condonó deudas por 310 millones de dólares a Clarín, a Canal 13. Se las condonó, no pagó más. Y con ese ahorro de ese dinero que le condona, se compraron 300 canales de cable que hoy son los que tienen que entregar y violan la ley y no lo entregan.